Desde la legendaria tienda La Última Lágrima, la más antigua de Bucaramanga, rodeada de funerarias y de cementerios, el Tot Urbano comienza hoy el recorrido por una de las calles más icónicas de Bucaramanga, la calle 45. Acompáñenos. Y una de las grandes singularidades de la calle 45 es que tiene tres cementerios y uno, el más icónico, es el cementerio particular, creado en 1888. Aquí reposan los grandes hombres que construyeron la historia de Bucaramanga. Y también es la calle de los obeliscos. Hay dos, este del padre Francisco Romero y el que le rinde homenaje al gran empresario santandereano Alejandro Gálvez Ramírez, aquí en la calle 45 con carrera novena. Y no podemos olvidar a la cárcel Modelo, con estos murales que retratan los límites que tienen aquellas personas que cometieron algún delito en la sociedad. Y si algunos están presos de la libertad, otros están atrapados en su mente aquí, en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, sobre la calle 45. Y este es un sitio de la 45 por el que todos algún día tendremos que pasar, la morgue, el Instituto Nacional Forense. Pero mejor quedémonos con la vida. Terminamos este recorrido por la calle 45 en el Parque de la Vida. Con la cámara de Fran Rey, este fue un informe para Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.